Yo te diría que le echas un poquito más. Vale. O tú me digas que la saco. Una. Dos. Y tres. Aguanta, aguanta. Tu tumba, mueve tu cuerpo y la mujer. Ya, ya, que yo caiga su tumba al ritmo de tu cintura, bebé. ¡Sí, es una clave lógica! ¡Vamos! ¡Nuevo vídeo, hermano! Team recomendados, bro. Yeah, that's it. Vale. Tu móvil se ha caído. ¡No! ¡No! ¡Juro! Yo siempre que grabo se parte mi móvil. Si llegamos en este vídeo a 30.000 likes y a 230.000 suscriptores antes del 1 de febrero, juro que te compro otro vídeo, otro móvil. Vale, chicos, recordad, estamos a tope, somos la familia más fuerte de todo YouTube. Tenemos un Ferrari que está despegando hacia arriba. Los Ferrari no vuelan, pero el mío... Sí, el tuyo sí. That's it, bro. Jim Taylor, bienvenido a la historia, hermano. Está demostrado realmente que las personas que tienen un sentido menos, que tienen dificultades, es decir, por ejemplo, los ciegos, potencia mucho más su sentido del oído y su sentido del tacto. Pues esto es lo que queremos ver con este entrenamiento. ¿Qué pasa cuando entrenamos? O sea, que no vemos, básicamente. Entonces, vamos a intentar ver si se puede mejorar mucho la conexión mente-músculo, que es uno de los factores que durante los últimos años se está intentando demostrar que ayuda a esa ganancia de masa muscular. Y vamos a intentar ver si realmente nos ayuda a levantar más carga, a levantar más peso, a ir como con más seguridad. Vamos a empezar con el press de banca. Vamos a intentar hacer tres levantamientos. Una carga muy pesada, una carga mediana y una carga muy liviana. Vale, chicos, como he dicho, su 1RM son 105 kilos. Lo que voy a hacer va a ser ponerle los 105 kilos, pero le voy a añadir un poquito más de intensidad. Yo le saqué la barra, le ayudo a sacar la barra. Lo que voy a hacer va a ser presionar la barra hacia abajo solo cuando yo esté sacando la barra, ¿vale? Lo que ha dicho antes, 105. ¿Y qué has notado? En plan, he notado muchísima presión en la cabeza. 105 es una carga que no has levantado nunca. No, es lo que hay. 105, pero ¿qué pasa? Que he añadido una dificultad y es que cuando te la he sacado, he presionado un poco. No jodas. Sí. Yo le he dicho que va a ser carga media o carga baja, pero le voy a poner una carga alta, ¿vale? Vamos a intentar comerle la cabeza y lo que voy a poner van a ser 95 kilos, ¿vale? Que vendrá siendo su 3 RM, es decir, que solo podrá hacer 3 repeticiones. Él va a pensar que es un poquita carga. Venga, venga, vamos, fuerte. Uno, vamos, fuerte. Dos, vale. Estos son 95 kilos, ¿dónde están? Estos son 95 kilos. 95 kilos, ¿estás seguro? 95 kilos, has acertado. Sí. Sí. Vale, ahí van, ¿vale? 20, 30, 31, 25, 31, 25, más la barra, 20, 82 y medio. Venga, fuerte. Vamos. Rápido. Venga, una. Dos. Venga, fuerte. Tres, vamos. To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Incluso si te la juegas otra más. Venga, vamos, fuerte. Vale, fallaste. Ay, huevón, que tengo la cámara. O 75, es que no sé si se puede poner 77 y medio o algo así. 77 y medio sí se puede poner. Pues 77 y medio. 82 y medio. O sea, cada vez que ibas a levantar, ¿qué pensabas? Inseguridad. Inseguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si no ves, como que te falta algo. Es como que te pones en alerta, es decir, hostia, sí, no sé lo que voy a levantar. Voy a hacerlo mucho más fuerte. Vas a aplicar mucha más velocidad, vas a aplicar mucha más fuerza. Y es una de las cosas que siempre se tiene que hacer, es decir, levantar a máxima velocidad, aplicar la máxima fuerza, siempre que nuestros objetivos sean de fuerza y de hipertrofia, que es algo que no se suele hacer, que se levanta a media velocidad. Juegan con la concéntrica y la excéntrica muy lenta, ¿verdad? La excéntrica lenta lo puedo entender, pero la concéntrica... La concéntrica siempre tiene que ser a máxima velocidad, ya sea hipertrofia o fuerza. Vamos a empezar por una carga muy baja, pero voy a hacer fuerza hacia abajo para que se crea que es muchísimo. Así que voy a quitarle las pesas. Thank you.
Vale, no mire. Acerca la cámara, acerca la cámara. Vale, vale. Estás apuntado donde no está. Creo que hay 80 kilos. Vale. ¿Por qué crees que ha habido 80 kilos? En plan, te ha pesado mucho, ¿no? No, me ha pesado muy poquito. Vale, tío, ¿cuánto hay? Bueno, ¿cuánto? Gírate y lo ves tú. Hay 60. 60 kilos. Vale, tengo que decir una cosa. He estado apretando ya hacia abajo. Vale, es que te notaba algo como... Te lo juro que te iba a decir. Como que había... Descompensación. Descompensación. Si yo tengo 60 kilos y tú me apretas hacia abajo, no sé la carga realmente que estamos levantando. Por eso he notado mucho más que 60. Vale, tengo que decir una cosa. Son 120 kilos, creo, si no controlo mal. Yo creo que esta carga no la va a levantar. Pero vamos a probar. Voy a estar detrás por si acaso. Me has puesto más de 110 seguro. 120. Sí, justo. Yo 120 sí he llegado a levantar. Está mi levantamiento en Instagram. Lo que pasa es que yo ahora mismo, tío, llevo mucho tiempo sin entrenar cerca de la 1, 2, 3 RM. Entonces yo lo he notado seguro. La he sacado y he bajado y he dicho, no vas a notar más de 110. Digo, vamos a intentar ahora que pongas una carga mediana. Intenta poner entre 80 y 100 kilos. Y voy a intentar ver cuántas soy capaz de hacer al fallo. ¿Cuánto crees, Javier? 90, 95. No, está tu peso corporal. 83, 85. 82 kilos. Y medio puesto. Vale, Moika, quiero que enseñes lo que hay ahí. Básicamente es un espejo. Y muchas veces los espejos nos ayudan a un montón de cosas, como a ayudar a corregirnos la técnica o incluso a ver si estamos progresando, ¿no? Es un gran factor. El problema es que cuando hablamos de mente-músculo, que es algo, cuando hablo de mente-músculo me refiero a, por ejemplo, cuando estamos haciendo curl de bíceps, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora. Si yo focalizo mi mente en el bíceps, en llevar toda la tensión, toda la fatiga, todo el trabajo al bíceps, está demostrado que las ganancias de masa muscular son mucho mayores. El problema está que, ¿qué pasa cuando tenemos un espejo delante, Mónica? Que te fijas en el cuerpo. Tú estás haciendo curl de bíceps y estás mirándote a ti. Estás mirando si estás haciendo bien la técnica, estás mirando los músculos, te estás mirando y no estás focalizando ese trabajo. Es como que tu focus se va hacia otro lado. Entonces, lo que vamos a intentar hacer y demostrar, voy a hacerlo primero con una banda para ver la tensión que llevo al bíceps y luego voy a hacerlo normal, sin banda. Yo ahora mismo, va a parecer que lo estoy exagerando para tener más visitas. Lo que estoy notando es que, tío, noto mucho más eso. Soy capaz de oír a esas personas. Seguro. Ese golpe lo noto mucho más, ¿sabes? Es como que la música, todo lo noto mucho más. Eso me ha sonado como un terremoto. Es increíble, te lo juro, tío. Va a parecer que lo estoy diciendo en coña, pero es que es como... ¡Pistinero! Me noto evadido, solo estoy pensando en lo que estoy haciendo. No me distraigo, no tengo distracciones. No hay diferencia. Lo juro. Mucha gente estará pensando, estás actuando. Ahora lo pruebas tú, dadnos tu opinión. Probadlo, quiero que lo probéis en casa incluso. Me gustaría que lo probaseis, que lo grabaseis, que me pasaseis historias grabando lo que opináis para subirlo yo a mis Insta Stories, así que... Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero decir, sé que falta mi consejo, el consejo de verdad en sí. Yo recomiendo entrenar así de esta manera o hacer X ejercicios de esta manera. Voy a hacer una cosa, quiero que apoyéis este vídeo al máximo para que vuelva a traer una segunda parte e intentar explicaros si lo aconsejo o si no lo aconsejo. Así
que depende de vosotros. Y nada, deciros lo de siempre. Nos vemos antes de lo que te imaginas. 3 vídeos en 5 días. El domingo otro vídeo. 4 en 7 días. ¡Suma! ¡Suma! Estamos progresando, ¿no? Es un gran factor. El problema está en que Ricardo, el cámara, ha llegado. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? A Ferrari despegando, ¿eh? El único Ferrari que vuela. No te ha salido igual que antes.